Bienvenidos mis amigos a esta nueva entrega de tu revista Vínculos TV. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Hemos tenido que cerrar todas las ventanas porque el humo que ha quedado del incendio que se originó en el vertedero de Duquesa nos ha estado acabando con los pulmones, señores. Las autoridades se han tomado varios días para apagar el fuego y el daño colateral de la humareda. En las zonas afectadas no tienen reparación alguna, sobre todo para sus habitantes, que son las personas más perturbadas por la contaminación. El Ministerio de Obras Públicas, desde el momento que se incendió este vertedero, elaboró un plan. Ese plan, el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con las demás instituciones, la estamos llevando a cabo al pie de la letra y los resultados aseguramos que la población dominicana la va a ver en los próximos días. Nosotros hemos invitado al licenciado Euren Cuevas. Él es el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente. Gracias por invitarme a su programa, es un honor para mí compartir con su público. Licenciado, ¿cómo y en qué plazo usted ve la solución del vertedero? No es posible continuar vertiendo más de 4.000 toneladas diarias de desecho del Gran Santo Domingo en ese botadero, toda vez que ese botadero se maneja sin ningún tipo de manejo adecuado. No es un relleno sanitario y está prácticamente dentro de la ciudad. En el día de hoy, que ya lleva más de 7 días cogiendo fuego y con una humareda increíble afectando la salud de los municipios del Gran Santo Domingo, pues esto es violatorio a la ley 6400, que establece un manejo adecuado, una clasificación de los desechos sólidos y una disposición final de esos desechos. Pero también se lo establece la ley 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional. Ese botadero, con un país que vive fundamentalmente del turismo, no es posible continuar vertiendo allí. Hay que buscar una solución distinta. Ya ese botadero tiene más de 30 años operando y llegó hasta su vida útil, que no ha sido útil nunca, pero es una forma de decirlo. El otro objetivo claramente definido es el de mantener la operación del vertedero de Duquesa, prestándole servicio a los diferentes ayuntamientos del Gran Santo Domingo y del distrito. La solución, entendemos nosotros, debe ser buscar otro lugar inmediatamente para hacer un cierre técnico del vertedero de Duquesa y en ese nuevo lugar hacer un relleno sanitario con todas las características técnicas, donde no salgan los gases, donde no haya lixiviado, donde no contamine el medio ambiente, pero la tendencia ni siquiera es a los rellenos sanitarios. Tenemos que ir a reusar, reciclar, reducir las tres famosas R's, convertir los desechos sólidos en dinero. Licenciado, ¿cómo y en qué plazo usted ve la solución del vertedero? Bueno, el tiempo para que se solucione este problema no es tan sencillo, porque
llegar a tener un vertedero o más bien un relleno sanitario con todas las características técnicas de manera adecuada, eso se toma tiempo. No podría yo decir un tiempo, pero se debe iniciar ya. No podemos de manera cíclica, cada 3 años, 4 años, que se incendia los vertederos, cada vez que hay un cambio de gobierno municipal, hay ese tipo de problemas. No podemos seguir en eso. Hay que buscar una solución urgente. Y esa solución urgente es buscar un terreno e ir haciendo un cierre técnico de Duquesa. Licenciado, yo creo que aquí en República Dominicana nosotros deberíamos tomar unas medidas que pudieran ayudar al manejo de lo que es la limpieza en la ciudad, que es la educativa, y son las sanciones. Usted sale, por ejemplo, un fin de semana, las personas salen a la calle los fines de semana y tiran la basura donde quiera, y no solamente los fines de semana, la gente se come una cosa, la gente va en un carro, se come algo y no lo coloca en una fundita que tenga en su carro, sino que la tira a la calle, se van a los parques, comen, se toman una cerveza o una Coca-Cola y la dejan ahí. O sea, no tienen la educación y la disciplina de tomar eso y llevarlo a un zafacón, aunque tengan en el frente. Yo le puedo poner un ejemplo. En los Estados Unidos, los dominicanos viajan a los Estados Unidos y saben que por nada del mundo pueden tirar una cáscara de guineo, una lata de una Coca-Cola, sino ponerle en zafacón. No, pero vienen a Santo Domingo, allá lo hacen, pero vienen a Santo Domingo y entonces la tiran donde quiera. Yo creo que aquí debe de hacerse exactamente como en los países desarrollados. Educación, que eso es disciplina, y las sanciones. Las sanciones, cuando a ti te sancionan, que he escuchado algunos expertos en estos días y han hablado de eso, de la sanción. Cuando usted lo sancione, usted tenga que pagar una multa, así como cuando usted se va en rojo y le ponen una multa, y de igual manera cuando usted tire basura a la calle, se le ponga una multa. Yo creo que eso va a ayudar grandemente a la situación que existe en nuestro país con relación a la basura, y en este caso específicamente a la situación que estamos viviendo por el vertedero de Duquesa. ¿Qué usted cree con relación a esto? El régimen de sanciones estipulado en la ley 176-07 está en el 117, en el artículo 117, pero este régimen de sanciones se refiere a las ordenanzas municipales establecidas por el Consejo de Regidores. En el caso de Duquesa, no aplica esa parte. Y habla de, claro, que habla de la afectación de la salubridad en el municipio. Pero en este caso hay que irse a la ley 6400, que el régimen de sanciones está en el artículo 183. Y los delitos se tipifican en el 174, 175 de la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. Porque el caso de Duquesa escapa a lo que es una ordenanza municipal. Pero en el caso de las sanciones a los ciudadanos por arrojar desechos sólidos en las calles, eso podríamos aplicarle ese artículo 117 de la ley 176, y sería sanciones graves que la tipifica el artículo 117 como muy graves, graves y leves. Esas se le pueden aplicar a los ciudadanos que arrojen basura, al que le ponen 5 salarios mínimos, al que le ponen 10 salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos que le pongan de sanción a una persona por arrojar basura o desechos en la calle, en los ríos, donde sea, no vuelve a hacerlo. Pero las autoridades tienen que asumir su responsabilidad
de sancionar a los ciudadanos irresponsables, pero asimismo los ciudadanos deben someter a la acción de la justicia a los funcionarios que no cumplan con su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. Este es un mensaje de la revista internacional Vínculos. Tu aporte es quedarte en casa. Te invito a sacarle provecho a esta cuarentena. Puede ser como tú quieras, haciendo ejercicio, haciendo un curso en línea o como yo, leyendo libros. Ya sabes, depende de ti. Ya que no puedo ir al play, hago ejercicio en casa. Y algunos se swings. Quédate en casa. También puedes aprovechar este momento de tranquilidad de la cuarentena y disfrutar de un buen libro como yo. Por favor, quédate en casa. Aprender un idioma, lenguajes de programación, cualquier cosa, todo está en el internet. Quédate en casa. Yo he estado ocupado más que nunca leyendo, escribiendo y conectándome con los seres queridos y los amigos. Quédate en casa. Les deseo todo lo mejor y que se queden en casa. Yo pintando. Quédate en casa. Y mientras el gobierno dominicano prorroga el estado de emergencia por otros 17 días, países como Suecia apuestan por la inmunidad colectiva. Los suecos están llevando a cabo un experimento que está siendo observado por el resto del mundo. Aquí la vida continúa como si nunca se hubiese declarado una pandemia. Suecia nunca implementó las restricciones severas de permanecer en sus casas, ni usar los tapabocas, y mucho menos cerró sus fronteras. We are not telling people to stay indoors. El gobierno se limitó a sugerirle a la población que tomara medidas voluntarias para evitar la propagación del COVID-19 y depositó en ellos toda la responsabilidad de cuidarse. Con la llegada de la primavera, los suecos siguen disfrutando al máximo de su vida normal y miles de personas abarrotan parques, restaurantes y comercios. Recorren despreocupados los bulevares de la capital y hasta brindan con sus amistades. En los parques, los niños juegan libremente, los ancianos, población considerada de alto riesgo, toman tiempo para una partida de ajedrez al aire libre. Este epidemiólogo afirma que su estrategia conocida como inmunidad colectiva ha dado resultados positivos al permitir que la mayoría de la población se contagie del virus y cree sus propias defensas. I think everybody's rolling the dice now, as we have been able to keep a fairly flat curve. Swedish healthcare is struggling, but it's surviving and it's delivering services like normal. Also for non-COVID-19 patients. Según el experto, la epidemia solo se detendrá cuando alcance el 60% de la población y luego descenderá rápidamente el contagio. Otra medida que fue duramente criticada fue permitir a los niños seguir con sus clases normalmente. We realize that this virus is not going to go away. We need to deal with this virus in a sustainable way, and we can't keep schools closed forever. Según el experto, la inmunidad colectiva que tanto ha defendido su gobierno podría llegar en el próximo mes de mayo. En la actualidad, el número de muertes en Suecia sobrepasa por mucho el de otros países nórdicos vecinos como Finlandia y Noruega, pero los suecos esperaban que eso sucediera desde un principio. No siempre será así. Con quienes sí contrastan visiblemente los suecos es con países como España, Francia, Italia y el Reino Unido, donde se tomaron estrictas medidas de confinamiento. Si nos dejamos llevar por estos números, la estrategia parece haber sido exitosa para Suecia y sin provocar un descalabro económico.
En la semana pasada yo estuve hablando sobre la ausencia en actos públicos del presidente de Corea del Norte. Pues después de más de 20 días de ausencia, los medios estatales de Corea del Norte divulgaron imágenes de Kim Jong-un durante la inauguración de una fábrica de fertilizante cerca de Pyongyang. Sin embargo, algunos expertos dicen que no es la misma persona por algunas diferencias, tanto en su gestualidad como en sus rasgos físicos. Esta aparición en los medios estatales norcoreanos, después de estar ausente del ojo público durante tantos días, ha despertado la suspicacia de algunos expertos que piensan puede tratarse de un doble para ganar tiempo e impedir que su hermana lo suplante en el poder. Pero bueno, estas son solo hipótesis que solo el tiempo podrá confirmar. ¿Eres un trabajador informal? El gobierno emitió medidas para que te quedes en casa y cuides de tu familia. Aumentó las cuotas a los beneficiarios del programa Comeres Primero a 5,000 pesos durante 60 días. Se aumentaron las familias beneficiadas de 811,003 hogares a 1,500,000 hogares. Se aumentaron los fondos para aquellos hogares donde las cabezas de familia tienen más de 60 años y precondiciones de salud, HIV y tuberculosis. ¿Cómo funciona? Los beneficiarios del programa Quédate en Casa podrán acceder con su cédula de identidad como único documento necesario en los establecimientos del programa Comeres Primero. Estos establecimientos afiliados seguirán aumentando. El Banco de Reservas tendrá un archivo con los números de cédula de los beneficiarios del programa Quédate en Casa. Los nuevos beneficiarios serán contactados vía telefónica por la Comisión de Asuntos Sociales. El Banco de Reservas está concluyendo el desarrollo de un medio de pago virtual donde se identificará el beneficiario con un código de validación, el cual se habilitará como monedero electrónico. El mismo será acreditado 2 veces al mes, los días 7 y 21 de abril y de mayo. La validación tanto del beneficiario como del monto de consumo será confirmada y a su vez cargada a la compra por el cajero del establecimiento comercial afiliado digitando el código de validación a ser provisto al cajero por el Banco de Reservas. Si eres trabajador informal, quédate en casa. Estos son los libros más macabros y misteriosos del mundo. Número 4. Un libro escrito en 1486 por Jacob Springer y Heinrich Kramer. Esta obra sirvió de manual para fomentar los argumentos de miles de ejecuciones a mujeres que fueron consideradas como brujas. En él, sus autores afirman que se les había dado un poder muy especial para procesarlas. Pero este libro va mucho más allá, al afirmar incluso que el mal en el mundo se debe a la mujer, viéndola como un ser tendente hacia la maldad, incluso desde el propio sustantivo, alegando que la palabra fémina significa fe minus, o sea, sin fe, el martirio de las brujas.
número 3. Antes de que cientos de personas perdieran la razón y quedaran completamente locos solo por el deseo de adquirir un ejemplar. Es decir, cientos de personas perdieron la cordura solo por desear el libro. Este libro presenta información detallada sobre cómo pactar con espíritus infernales. Libro de San Cipriano, número 2. Es un libro prohibido, escrito en 1725 y 1728 por Michael Rand. Es considerado el primer libro de vampirología de la historia. Según la obra, los cementerios están custodiados por vampiros, quienes, ante la imposibilidad de salir, empiezan a devorar sus propias mortajas. El libro recoge múltiples testimonios de sepultureros que aseguran haber visto muertos devorándose a sí mismos. Este libro es la base de la creencia en los zombies al día de hoy. La masticación de los muertos. Número 1. El Necronomicon. El escritor Howard Philip Lovecraft lo cita en alguno de sus cuentos de terror. Es un libro que contiene oscuros rituales sobre cómo destruir toda la vida en la tierra. Lovecraft, al final de sus días, dijo que era una ficción. Sin embargo, dejó pistas sobre cómo encontrar el libro real, que fue escrito en el año 827 de la Era Común por el afgano Ramsés, quien desapareció 10 años en el desierto. Este libro fue prohibido y se creyó desaparecido. Sin embargo, reapareció luego del año 1100 de la Era Común. El autor lo había traducido al griego y había cambiado su título por el de Al-Aziz. Al día de hoy, se cree que quien lea este libro inmediatamente morirá. Estos son los libros más macabros del mundo. ¿Y tú, te atreverías a leerlos? La muestra de cómo la creatividad reverdece en estos periodos de confinamiento se percibe en una improvisación coreográfica que corre en estos días por nuestras redes y es que ha sido realizada por la gran maestra internacional de la danza, Marianela Boan, bajo el título de Abrazos. La maestra bailarina y coreógrafa Marianela Boan ofreció hasta hace poco tiempo sus servicios como directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de nuestro país, contribuyendo a la formación profesional y desarrollo de nuestros bailarines, por lo cual
le hacemos llegar nuestra gratitud y respeto. Así que le invitamos a verla completamente en su blog personal. Les espero en la próxima semana en una nueva edición de Vínculos TV. Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar. Cuando soy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar y espero verte regresar. Corro a tus brazos. Feliz día, mamá.